lo que me dieron en el evento de L'Oréal. Y son esas dos cositas. Y como Johnny fue conmigo, a él también le vieron cara de bloguero de belleza y le regalaron otras cosas. Entonces voy a tener dos bolsas de estas. Johnny quiere mostrar que él también tuvo su kit de maquillaje. Entonces, sí, trae de una. Es que pesa mucho. Esta cosa pesa mucho. Entonces él también tiene su bolsa. Igual, está lo mismo que acá. Olvídate de la otra cosa, no lo voy a traer. Y una, bueno, una caja igual a estas. Entonces vamos a empezar con la bolsa, porque hasta que se desborda de belleza. Entonces lo primero es este tinte, que es el L'Oréal Feria, en un tono naranja. No me voy a poner como acercar todo porque hay muchas cosas y este video sería eterno. Pero un tinte naranja, un tinte como castaño claro, que a Johnny le gustan las rubias, ¿cierto? Entonces me voy a pintar el pelo algún día para él. O sea, este me gusta mucho porque es morado, es violet. It's cool. Me corté el dedo, me corté, se me partió una uña ayer. ¿Por qué no, lo contas? Estaba organizando, bueno ahí no se ve ahorita, pero después les hago un video. Estaba organizando las paletas de maquillaje y una se trabó y la estaba sacando con la uña. Y la uña me la partí así para arriba, entonces me partí esto y me arranqué un pedazo de piel. Suena horrible, pero me la partí. Bueno, esto es un shampoo que es para alisar el pelo de L'Oréal también. Este es un acondicionador para pelo rubio, cabello rubio, cabello mono, como lo llamen. Y es como lo imaginé. Los productos para pelo rubio son como lila, porque son los que matizan los colores amarillos para que sea más blanco el pelo. Esto es un tratamiento de los que uno se pone y se deja en el pelo. Va aclarando el pelo de a poquitos. Esto me gusta mucho y es una laca, bueno, como una laca para la cara. O sea, un fijador de maquillaje, como un hairspray, pero para la cara. Entonces uno se lo pone como un spray y esto fija el maquillaje para que dure más tiempo. Entonces digamos que es como un hairspray, pero un face spray. Este es un hidratante, un tratamiento hidratante para pelo rubio también. Esto es... ¡Ah, el aceite que vi! Esto es un aceite, un aceite para la piel. Y eso es para como rejuvenecer las células. Entonces la verdad lo que debe hacer es que debe como hidratar muy bien las células, bueno las células no, la piel. Y hace que la piel sea mucho más joven. La piel hidratada se ve siempre mucho más joven y bonita. Mira cuánta tecnología en una bolsa. Sí, hidrata, llena, y discreción. Esto es una crema hidratante que va a ser muy útil. Esta sí la necesito bastante porque tengo la piel muy seca últimamente. Esto es un brillo, se llama Infallible. Es como infalible y es un lip gloss. ¡Ay! Esto me lo pusieron hoy en los ojos y es muy chévere. Es como una sombra pero tiene una esponjita en la punta. Entonces cuando uno lo difumina, es, no sé, como que es muy fácil hacer un smokey eye con esto. El brillo que ya les dije. Y acá hay más brillos del mismo. Entonces uno, brillos y más brillos y más brillos. We needed to steal the things from the show, like the sí, tenían allá como los cajones que quiero así para sacar todo. Después lo compraré algún día. Esto se llama Sublime Bronze Self-Tanning Serum. Esto sí nunca lo voy a usar. Es una crema para broncear. Te lo puedo dar a alguien que se broncee. Pero bueno, o si no lo puedo probar un día ni que me quiera broncear, creo que me lo eché todo en la nariz. Esto es una crema para el pelo, para alisarlo, como con queratina y eso, entonces como un tratamiento. Ahora ¿tú no sabes qué son? Ahora tenemos un matte finish, matte air texture powder, face powder. Polvos para la cara, eso también me lo pusieron a mí, no me pusieron base y tiene muy buena cobertura y no se me siente la piel seca ni nada. ¿Did you like this? Sí, me ¿Would you recommend it? Okay. Just a little too dark for me, but lo puedo usar como para un contorno porque es muy oscuro. Y acá tenemos para pinta esmaltes para los dedos. Ay, nos dijeron que por la película hicieron como 20, 50 shades, como tonos de gris por la película 50 Shades of Grey o 50 sombras de Grey. Entonces te voy a pasar todos los esmaltes para no nombrarlos todos. Hay como azul oscuro, azul gris, gris, gris claro, gris oscuro. Ay, gris, sexy, todos gris. Los grises. Me encanta el gris para las uñas. Esto es un shampoo seco. Tengo como 20.000 shampoos secos. ¿Qué es esto? No sé. Ah, una USB. That's cool. That's mine. Thank you. Una USB de L'Oréal. La caja. Y yo ya sé que está acá adentro, pero Laura no sabe. Sí, yo ya la abrió. Y yo sé... A mí no me gusta mucho, pero a Laura le encanta. Vale, que a mí no. ¡Mentira! ¡Ah! ¡I love L'Oréal! Baby, this is perfect! You have two of them. ¡Y tengo dos! ¡Ay! Es que me
momento, el video anterior es como el evento. ¡Ay, estoy muy feliz! Es el evento y teniendo estas cajas. Y yo cuando fui a comprar estas cosas, estaba buscando estas cajas, pero había unas como ridículamente caras y es como plástico, ¿eh? Yo era como, no voy a comprar algo tan caro por plástico. Entonces las quería como mandar a hacer algo así, pero... Y le dije a Johnny cómo sería chévere que, aparte del maquillaje, nos regalaran las cajas para poner el maquillaje y nos regalaran las cajas. ¡Ah! ¡Estoy muy feliz! Ahora tengo cajas, ahora tengo cajas, ahora tengo cajas. ¿Actuaste también? Cuando viste cómo era el maquillaje. Ajá. ¿Qué pensaste cuando la abriste? I was like, oh, she's gonna be so happy. ¡Ah! Y ayer estaba ordenando esto y estaba también muy triste, ¿te acuerdas? Porque es que a este lado hay una caja parecida, es como para poner las paletas con la que partí la uña. Pero acá no había nada y acá quería poner ahí. Ay, no sé, estoy muy feliz. Chao, quiero acabar el video ya, quiero organizar todo. It sounds like someone was screaming. Okay, so you can. Pero voy a ponerla para acá porque no pueden ver. Entonces uno puede. Tiene los cajones. I'm so happy. There you go, now that side's not gonna feel empty. ¿Viste? No, no tuvimos que comprar nada, no tuvimos que pagar ni un solo centavo. Bueno, entonces nos vemos en otro video. Los quiero mucho. Si ustedes no estuvieran viéndome en este momento haciendo el ridículo, no tendría todo esto. Voy a llorar. Well, thank you guys for watching. Till next time.